El rector de la Universidad Autónoma de Zacatecas, Antonio Guzmán, manifestó que al reforzar el programa integral de atención a los estudiantes, han atacado el problema de deserción y reprobación escolar en la máxima casa de estudios de la entidad. Es un tema de la educación en general, ¿verdad? En ese sentido, estamos nosotros reforzando lo que tiene que ver un programa integral de atención a los estudiantes. Hemos, efectivamente, las estadísticas nos van dando que estamos abatiendo ese problema, tanto la deserción como la reprobación, y viene todo un planteamiento integral para atender a los estudiantes desde las tutorías, las mentorías, el seguimiento. Hay pues un trabajo académico que le da seguimiento a ese problema, que es de todas las instituciones de educación. Entonces estamos haciendo el esfuerzo también para abatir esos, es no solamente que ingresen, sino que se mantengan en la institución. Antonio Guzmán detalló que los alumnos dejan la escuela por varias causas, pero el económico resalta, por lo que actualmente la universidad otorga becas a más de 10,000 estudiantes. Es multicausal, ¿verdad? Por supuesto, el factor económico tiene su peso relativo, pero hay otras causas que se tendrían que atender, ¿verdad? Por ejemplo, darle seguimiento a los jóvenes, su mentoría, su asesoría, su atención. Es otro, pues, otro tipo de atenciones que se le tiene que dar a los jóvenes. Ahorita en la cuestión de económica, pues aprovechar todos los programas de becas, ¿verdad? Ahorita estamos haciendo un gran esfuerzo, tenemos más de 10,000 becados, o sea, una cuarta parte de los estudiantes están becados en alguna beca que se ofrece, o sea, seguir en ese proceso. Y dos, pues este proceso integral que tiene que ver hasta las medidas administrativas, ¿verdad? Lleva en los tres niveles, ¿verdad? Tanto secundaria, preparatoria como posgrado. Donde está más fuerte es en el nivel medio. Entonces ahí tendríamos que ponerle más atención. Con imágenes de Óscar Hernández para Canal 15, Alfredo Jiménez.